¿Cómo están, amigos de GSTV? Recuerda que de GSTV te ve aprendiendo. Muy buenos días, vamos a dar la más cordial bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de este espacio que se llama The Gest Media. Y bueno, como siempre, mi amigo y compañero de programa, Arturo Ortiz Olvera, quien nos va a presentar hoy, ¿a quién? Richie, muchas gracias, buenos días, amigos. Hoy tenemos a un grupo muy bonito, muy maravilloso. Este grupo nos va a presentar la obra, El búho que le teme a la oscuridad. Muchas gracias. Y bueno, es que ya estamos en él, ¿sí? Pero bueno, amiguitos, todos aquí estamos. ¿Y qué les parece si empezamos con el búho que le teme a la oscuridad? Y ahorita presentamos a nuestros invitados. Pero antes de ello, déjenme recordarle a toda la gente que nos está viendo que el chat ya está habilitado para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber. También si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook. Ahí aparecemos como The Gest Media Educativa. O bien nuestro número en el estudio es el 6387-1126. Nuevamente el número 6387-1126. Y con esto decimos... Esta es la tercera llamada y comenzamos. ¿Comprobarlo? Bueno, pues entonces te sugiero que le preguntes a alguien qué opina acerca de la oscuridad. Te aseguro que puedes aprender mucho de la respuesta. Sí. Mira. Por allá se ve un niño. ¿Por qué no le preguntas? Pues sí, creo que eso podría ayudar. Pues ve, apresúrate, no tardes. Mamá. Mamá. Adiós, mi cielito. Ay, no he practicado mi aterrizaje. Bueno, iré a ver si no me rompo algo al bajar, ¿eh? Cuando voy de campamento, yo me siento muy bien.
Es un reto muy completo la tiendita levantar, pues si no queda bien hecha se te puede desarmar. Cuando voy de campamento yo me siento muy feliz, en el bosque escucho al viento cantar solo para mí. Cuando voy de campamento yo me siento muy feliz, me divierto con el viento que me rasca la nariz. Muy bien. ¿Estás bien? Deberías tener mucho cuidado, las caídas podrían dañarte. Bueno, eso es lo que dice mi papá. La verdad es que yo me he caído muchas veces y nunca me ha pasado nada. ¡Ardilla! A lo mejor el doctor quiere que vaya a mi mamá porque creo que le gusta. ¿De qué estás hablando? ¿De qué me estás hablando tú? Pues no sé. Pues yo vine a preguntarte qué haces por acá. ¡Ah! Voy a pasar aquí la noche. Voy a acampar para jugar en la oscuridad. ¡Claro que se puede! Es una de mis actividades favoritas. Primero, armas la casa de campaña. Luego, cuentas 1, 2, 3, 4, 5 y a esa distancia puedes poner la fogata. Y después puedes asar bombones y contar historias de miedo. Y también chistes y cosas por el estilo. ¿Cómo ves? Pues se escucha muy divertido. ¿Y a qué juegas en la oscuridad? Por ejemplo, puedes jugar a las escondidillas. Nada más que no te vayas a esconder muy bien, porque si no, luego puedes estar, ¡Nico! ¡Nico! Hasta que te des cuenta que estés jugando solo y sería muy, muy raro. ¿De qué estás hablando? No sé de qué estás hablando tú. Bueno, pues es que tengo un problema. ¿Cuál? Lo que pasa es que le tengo miedo a la oscuridad. ¿La oscuridad? ¡Eso no puede ser posible! ¡La oscuridad es muy bonita! De hecho, ahorita que hiciste esos ruidos, creí que habían empezado los fuegos artificiales. ¿Qué son los fuegos artificiales? ¡Ah! ¡Los fuegos artificiales son los que suben y hacen ¡pau! Y ves chispas de todos los colores. ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Azul! Y gritas ¡Viva! ¡Bravo! ¡Hurra! ¿Qué? Hoy te lo voy a repetir. Los fuegos artificiales son los que suben al cielo y hacen ¡pau! Y ves chispas de todos los colores. ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Ay! Es muy cansado explicártelo así. Ya sé, para que me entiendas mejor, son como enormes flores de luz que se elevan y estallan en la oscuridad. ¡Ah! Pues deben de ser muy bonitos. ¡Y son muy bonitos! ¿Los quieres ir a ver? Sí, pero creo que le tengo que pedir permiso a mi mamá. Sí, le deberías de pedir permiso porque las mamás se preocupan mucho. La mía el otro día le habló a los bomberos, a la policía, al ejército. Nadie sabía hacer nada y entonces dije, que sí podía quedarme. Entonces vamos rápido a verlo, ¿sí? Sí. Vamos. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, Nico, ¿qué más podemos hacer en la oscuridad? Ya podemos armar la fogata. Ahora sí la podemos hacer. ¿Sí? Sí. ¡Ay, qué padre! Yo quiero hacer una fogata. Sí, a ver. Se encienden las fogatas. Se enciende la mitad. Luego la leña alrededor y el fuego trae la llama. Solo se necesita un poco de hojarasca. Luego la leña alrededor y el fuego trae la llama. ¡Exacto! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¿Verdad que sí? Sí, nunca he hecho una. Es muy bonito. Ah, sí. Se
Se encienden las fogatas. Se enciende la amistad. Muy fácil, se enciende una fogata. Con ellos se enciende la amistad. Las fogatas se encienden de la amistad la llama. Y todo lo que pasa aquí nunca, nunca se olvidará. ¡Eso! ¡Muy bien, Ulu! Sí, está muy padre. Oye, Nico, ahorita vengo. Voy a decirle a mi mamá lo que son los fuegos artificiales y también lo que es hacer una fogata, ¿sí? Sí, yo también me tengo que ir. Ah, bueno. Nos vemos. Luego nos vemos. ¡Adiós! Sí. ¿Saldré esta noche? No saldré. ¿Saldré? No saldré. Ay, no me decido aún. Es que todavía le tengo mucho miedo a la oscuridad. Ay, ¿qué fue eso? Ay, ¿qué fue? Es el monstruo de la oscuridad. Sí. ¡Hola! ¡Tranquilo! ¡Solo soy yo! ¿Y quién eres tú? Solo soy un gato. Es que como no te reconocí, porque como no me aullaste... ¡Ay, perdón! ¡Miau! 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 ¿Contento? Sí, así que un gato, ¿eh? Sí, que como muchos disfruta de la noche en el pueblo. Pero hoy decidí dar un paseo un poquito más largo. ¿El pueblo? Sí, ¿quieres conocerlo? No lo sé. La verdad no me gustaría arriesgarme. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a la oscuridad. ¿Qué? Nunca había escuchado cosas semejantes en mi vida. Bueno, ya estoy aprendiendo a no tenerle miedo. Pero si de la noche no se aprende. La noche hay que sentirla. ¿Sentirla? Oh, sí. A ver, música. El hada de la música no está. ¡Ahí está la música! La noche guarda secretos que esperan ser descubiertos, paseando por azoteas, tejados y chimeneas. No hay que temer, bella es. Mira bien, sorpréndete. Mira el lago que refleja luz de luna entre sus aguas. Fíjate cómo parece estar hecho de cristal. La luna cubre de plata las calles y los tejados, las nubes van proyectando su sombra por todos lados. Mi mundo es al revés, mi nombre es así. Son las clases.
hay cosas que uno puede compartir con un amigo. Uh-huh. ¿Amigo? ¿Qué? ¡Lo había olvidado! ¡Dejé a Nico buscándome! ¿A quién? ¡A Nico! ¡Ah, oh, nombrecito! Bueno, muchas gracias por contarme de tu pueblo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y recuerda abrir tus sentidos a todo! ¡Ay, qué simpática criaturita! ¡Oh, un ratón! Ya estamos de regreso, ahora sí. A ver si ya es que nos escuchamos, excelente. Oigan, estamos, lo que estamos presentando en este momento es el búho que le teme a la oscuridad, que se están presentando en el Centro Cultural de la Diversidad, que está ubicado en Colima 267-269-261 de la colonia Roma Norte, esto en la delegación Cuauhtémoc. ¿Y qué creen? Que tienen una promoción muy, muy, muy importante para nosotros. Si ustedes llegan al teatro y dicen que lo vieron en The Gest Títeres, les van a dar una super promoción del 2x1. Arturo, vamos a así es, por favor, adelante. Adelante, adelante, adelante. Yo me voy a quedar en la orilla. Adelante, por favor. Sí. Acá hay un micro para ustedes también, por favor. Ahora sí, ya estamos ahí todos. Arturo, adelante, por favor. Estamos con Nico, que me llama Ram de la Rocha, y con Ulu, que es el protagonista de la historia, y mi nombre es Edna Figueroa. Oigan, la verdad es que la presentación que ustedes hicieron ahorita, la verdad es que está de maravilla, pero seamos honestos, es un poco cansado, ¿verdad? Claro, sí, es cansado sobre todo de las manos, pues, las tienes que mover mucho y coordinar. Yo que no estoy tan acostumbrada, porque pues soy la nueva adquisición. Ellos ya llevan mucho, mucho tiempo realizando esta obra, pero pues yo pues no tanto. Entonces, yo que no estoy acostumbrada, sí duelen los dedos mucho. Bueno, ya que comentas que no estás acostumbrada, ¿qué te motivó a integrarte con la compañía? Ay, pues, se me hace muy, muy buena compañía, es decir, la historia es muy blanca, es muy tierna, muy bonita, es muy mágica, porque pues también tenemos muchos efectos de luz negra, entonces pues la verdad, como espectador, yo soy muy exigente y se los recomiendo, vayan a verla. Excelente. Arturo, te cambio el micro, porfa. Porque esto es mío. Adelante. Bueno, Edna, coméntanos, la puesta en escena, ¿cuánto tiempo lleva puesta en escena la obra? Pues mira, esta obra se presentó por primera vez en el 2009, entonces ya llevamos un ratito, descansó un tiempo, pero la retomamos en el 2015 y esta temporada que tenemos en el Centro Cultural de la Diversidad es la octava temporada y tenemos más de 50 representaciones. Muy bien, Abraham, ¿qué nos comentas tú? La verdad es que la obra tiene un mensaje muy bonito para los niños, habla sobre cómo enfrentar el miedo a la oscuridad y otras cosas, otras cuestiones, puede ser a muchísimas más cosas, se puede abarcar de todo tipo, pero en sí está enfocada a enseñarle a los niños que la oscuridad no tiene nada de malo, o sea, es un mensaje muy, muy, muy bien hecho. Así es. Oigan, ¿cuántos personajes participan en esta obra? Muchísimos, muchísimos, de verdad, todo el elenco, a excepción de Abraham de la Rocha, es el único actor humano, por así decirlo, en escena. Pero todo el elenco está conformado por títeres de guiñoles, por títeres de como bocones. Bocones, o también props, ¿no? Teatro negro, entonces hay una infinidad, de verdad. ¿De quién es la dirección de la obra? De Alejandro Limón es la dirección y también él escribió. Ah, bien. Alejandro Limón, que no pudo acompañarnos, pero sé que nos está viendo ahorita. Bueno, más les vale. Y bueno, a los compañeros, a nuestros amiguitos, estudiantes, a los maestros, y público en general que esté interesado en ver la obra, en contactarlos, en conocerlos, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, mire, estamos con Facebook, estamos como Silán Teatro, estamos también en Twitter como @Silán Teatro, y también tenemos una página de internet, y de igual manera es silanteatro.wix.com/inicio. Estamos en YouTube, también nos pueden encontrar como Silán Teatro, como el nombre de la compañía en todas las redes sociales que tenemos.
Bien, como ellos ya lo dijeron, la obra se trata de un pequeño búho que teme a la oscuridad y que descubrirá que la noche guarda más sorpresas y diversión de las que imaginaba. Y en esta divertida, es una divertida historia para toda la familia. Les recuerdo que ellos se presentan en la colonia Roma Norte, en el Centro Cultural de la Diversidad, ubicado en Colima 267. Y vamos a estar todos los domingos de octubre, y ahorita nada más nos quedan tres fechas, que es esta del 16, 23 y 30 a la 1:30. Es una hora muy perfecta para que después del teatro se vayan a comer o vayan a disfrutar del parque. Y tenemos una promoción, solamente pueden acudir a taquilla, decir que vieron el programa de Gestíteres, y les vamos a hacer una promoción de dos boletos, ya sea de adultos o de niños, por 150. Pues ya lo escucharon, amigos, hay que aprovechar esta promoción que nos están ofreciendo nuestros amigos de Silao Teatro. Y bueno, ¿qué proyectos tienen? ¿Qué novedades piensan a tener a futuro? A futuro, pues tenemos una obra que ya estamos en la preproducción de leyendas. Se llama Los Cinco Soles y habla acerca de las leyendas mexicanas, acerca de cómo se creó la tierra, ¿no? Para nosotros que somos todos mexicanos, está muy interesante, es igual infantil, pero son obras en donde se divierte toda la familia. Puedo comentar que en esta obra, que a lo mejor piensan que es para pequeños nada más, también los adultos se divierten mucho, y de verdad nos es muy grato escuchar en el teatrino donde nosotros nos presentamos, que de repente escuchas las risas de los niños, pero también la de los padres, y de verdad llegan al teatro como diciendo, bueno, tengo que llevar al niño al teatro, pero salen también ellos muy emocionados, muy contentos, y de verdad es para toda la familia la obra. Muy bien. ¿Sabes qué estaría de maravilla? Que los personajes invitaran a toda la gente que nos está viendo a que asistan al teatro a verlos. Sí, vayan, amiguitos, con sus papás, con sus abuelitos, con sus tías, con todos. Todos se van a divertir mucho, y hay muchos efectos de luz, y también hay música y canciones. Y las cosas brillan en la oscuridad, se van a dar cuenta. Todo está muy padre, sí es cierto, Ulu. Cínico. Si todo está precioso, se van a divertir como locos, y hay canciones, y hay muchos efectos nocturnos, así que vayan a vernos, está muy padre. ¡Sí! Ya escucharon al gato, la verdad es que me quedé con la duda de cómo se llama, y pues es gato, se llama gato. Sí. Por cierto, ¿de dónde viene? Es alemán, el gato, pero gato. Pues reside aquí en México desde hace 2 años. Muy bien, bueno, pues Arturo, estamos a punto de despedirnos. Bueno, pues recuerden, amiguitos, que mencionando DGs Títeres, les hacen esta promoción para ver la obra El Búho que le temía a la oscuridad, ¡no se la pierdan! Sí. Y bueno, nos despedimos ya, ¿verdad, Richie? Sí, rápidamente, ¿quieren enviar un saludo? Sí, quiero saludar a todos mis amigos que me han visto en el teatro y a todos los que estoy por conocer. ¡Adiós! Gato, ¿quieres enviar un saludo? Sí, quiero mandar un saludo al director de esta obra, Alejandro Limón, que no pudo estar con nosotros, pero pues que es parte importante y siempre los llevamos en el corazón. Sí. Un saludo para nuestros amigos, con todos nuestros amigos que nos han ido a ver al teatro y los que nos van a ir a ver al teatro. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! Y bueno, no nos queda más que agradecer el que nos hayan apoyado nuestros compañeros titiriteros en este programa del día de hoy. A ustedes, amiguitos, a ustedes, maestros, público, y pues les decimos hasta el próximo de la serie. Hasta la próxima emisión, de Gestíteres. Bien, Silán Teatro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio que es pensado y creado para todos ustedes. Muchas gracias, esperamos verlos pronto nuevamente por acá. Muchas gracias, nos vamos. Gracias. A ustedes también, gracias, que nos están viendo en sus casas o en sus escuelas, muchísimas gracias por seguir este programa que se llama De Gestíteres con Arturo Ortiz Olvera. Yo soy Ricardo Martínez y nos vemos la próxima. No me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos, que tengan un excelente día. Continúen con DGES TV y recuerda que DGES TV te ve aprendiendo.